Bueno, mi nombre es Andrés López Rodríguez. Soy alumno de lo que es el taller de asistentes de chef y gastronomía. Me gusta cocinar lo que son las carnes de todo tipo y en cualquier clase de receta. Yo creo que la experiencia que he tenido en el taller, que ha sido un poco más fácil de recordar, o que no voy a olvidar, es una vez que cociné la carne con el equipo y se nos olvidó que la carne de res no se puede lavar, entonces tuvimos que volver a hacer todo y buscar la manera de condimentarla sin sobrepasarnos con los ingredientes. Hola, mi nombre es Delmis Andrea Mayora Salgado. Estoy en el taller de asistente de chef y me agrada mucho estar en este taller porque hemos aprendido muchas cosas sobre la cocina. Los tipos de cortes, hemos realizado varias recetas durante todo el semestre y es muy, muy, muy padre y muy divertido aprender cosas nuevas que sirven a lo largo de nuestra vida. Esperamos que durante este semestre nuestro esfuerzo que hemos realizado y la cena que les estamos preparando les sea de su agrado. Que tengan una linda noche. Mi nombre es Leslie Gallardo y estoy en el taller de gastronomía. En este taller aprendemos los diferentes tipos de cortes en las carnes, alimentos y vegetales. También todo lo que aprendemos en esta clase lo aplicamos día a día en nuestras casas o por ejemplo también en la escuela. En este taller también aprendemos de diferentes chefs que nos ayudan a inspirarnos para poder seguir preparando de una forma correcta en esos alimentos. Y también aprendemos a cocinar los alimentos de una forma correcta y saludable. Y aprovecho para desearles una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y también estoy con todos los conocimientos que he aprendido en la cocina, estoy considerando en hacer yo la cena de Año Nuevo en mi casa. Mi nombre es Jesús Manuel Toscano y les vengo a hablar un poco del taller de gastronomía, ya que nos enseñan a hacer diferentes tipos de comidas, tanto nacionales como internacionales. Y lo que en especial me gusta este taller es que podemos llevarlo en práctica tanto a la casa como a distintos lugares y poder cocinarles a nuestros papás y a nuestras familias sobre lo que aprendemos en el taller. Espero que se la pasen muy bien en esta cena tipo oriental que les preparamos con mucho cariño y dedicación para ustedes sobre lo que aprendemos en este taller, y aprovecho para desearles una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Mi nombre es Omar García Memija, pertenezco al taller de gastronomía. Me gusta mi taller porque convivo mucho con mis amigos, mis compañeros. Aprendo cosas diferentes cada día. Quiero que esta noche se la pasen bien. La comida la hicimos con mucho cariño, mucho amor. Y gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Hugo Pérez, pertenezco al taller de gastronomía. Espero disfruten su cena y buenas noches. Muchas veces yo no sabía ni hacer un huevo con jamón. Gracias al taller de gastronomía ya pude elaborar pastas, carnes y muchas cosas que he pasado aquí ya 5 años. Ahora ya puedo yo agarrar los ingredientes exactos para hacerme una buena comida. Ya puedo yo ir al súper a comprar las cosas sin equivocarme, elegir la buena fruta, elegir la buena verdura para realizarme una buena comida. Y todo esté bien para mis nutrientes y así yo mismo tener una buena salud y seguir con mis estudios. Esta cena la hicimos con mucho cariño para ustedes. Es la culminación de todo un año de trabajo en el taller de gastronomía en el que aprendemos ciertas cosas y lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Espero la disfruten. Provecho y buenas noches. Hola, mi nombre es Sheila Jaramillo Ávila. Soy del taller de gastronomía, asistente de chef. Nos expresamos más que nada en los platillos. También de cosas que no sabíamos, ya varios sabemos cocinar. Una de las cosas que nos han enseñado aquí es el plato de buen comer y la jara del buen beber. Espero y hoy disfruten la cena que por medio de nosotros cocinamos para ustedes. Espero y se diviertan y bailen mucho. Gracias. Hola, mi nombre es Vania Sujei Cobas Martínez, de primero A de sección secundaria. En el taller de gastronomía hemos aprendido mucho acerca sobre los cortes de verduras y frutas que se pueden realizar al momento de cocinar. Es fantástico y es impresionante cómo los ingredientes, la comida, puede tomar diferentes texturas, sabores y colores, asimismo los olores. Algo un poco chistoso que pasó fue que al momento de hacer un platillo, a mí en personal se me cayó el huevo al piso y tuvimos que volverlo a hacer, y una vez se me pasó de sal. Es padre porque aprendes a cocinar y tú lo puedes hacer solo, hazlo en tu casa, un desayuno con tus papás en la mañana, y así les puedes demostrar lo que has aprendido en tan solo unos meses. Bueno, espero que
en esta cena que están ustedes, les guste mucho, disfrútenlo, diviértanse y que estén muy contentos. ¡Hasta luego!